Bueno, preliminarmente la Maxi no es lo que esperábamos, no tiene robusta facultad de investigación como lo menciona Walla y Geoff Taylor en Washington. Sin embargo, sí tiene elementos muy importantes con los que se puede trabajar y hacer presión. Por ejemplo, en la subsección 2 del artículo 8 se habla de que el gobierno tiene que entregarle y cooperar con la Maxi en la formalización de las acusaciones. Entonces haría parecer de que la Maxi sí tiene injerencia en el requerimiento fiscal, tal vez no en la representación judicial, pero sí en la formulación del mismo. Tiene pleno acceso a información civil y militar. Eso significa que puede entrar a las oficinas y realizar investigaciones extensas. El convenio está por encima de las leyes nacionales. Esperamos que la ley de secretos no sea un obstáculo. Y en definitiva, destacar las palabras de Almagro, que él dijo que Honduras no necesita diagnósticos, sino que necesita acciones. En ese sentido, tomamos el compromiso de Almagro, que incluso dijo que se iba a meter de cabeza en la misión. Y pues esas son las garantías que Honduras tiene. La presión de los países cooperantes para que su dinero funcione son 32 millones de dólares en 4 años. Y no es lo que pensábamos, pero creo que puede tener resultados. Así que vamos a esperarlos y vamos a presionar desde sociedad civil para que esos resultados se den en el menor tiempo posible. Bueno, para empezar hay que dejar claro que esto no es una sisi, no es lo que inicialmente nosotros exigíamos en la lucha. Sin embargo, es lo que está en este momento y no podemos obviar que ya existe la firma de este convenio. Lo que hay que hacer en este sentido es procurar que como organizaciones de sociedad civil, como movimientos de indignados, podamos hacer la presión necesaria para que esta misión, si va a dar resultados, quede los resultados a la brevedad posible, que no haya ninguna obstrucción por parte del gobierno o por parte de algunos grupos de corrupción para que esta misión de apoyo no funcione. Yo creo que la voluntad de la Organización de Estados Americanos está. Dudo de la voluntad del gobierno de la República, pero la cosa fundamental para que esta misión de apoyo funcione es la elección transparente de una Corte Suprema de Justicia. Sin una Corte Suprema de Justicia que responda a los intereses del pueblo, que difícilmente se va a conformar en este momento, pero que vamos a luchar porque sea lo más transparente posible, muy difícilmente va a tener resultados la misión de apoyo, pero hay que seguir dando el seguimiento, invito a las organizaciones que luchan en contra de la corrupción y la impunidad a que se sumen y a que estén ahí vigilantes y atentas de cómo se va a conformar este proceso de la Maxi hasta su instalación en Honduras. En cuanto al tema de la Maxi, nosotros nos gusta aclarar 3 puntos. El primero es, la Maxi no es lo que la sociedad y nosotros hemos pedido. En ningún momento pedimos Maxi, pedimos la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas. En eso debemos de ser claros. Lo otro es, la Maxi ya ha sido solicitada por el país y es un logro no del gobierno de la República, es un logro de la sociedad. La presión de la sociedad impuso una agenda de lucha contra la corrupción al gobierno de la República. La presión de la sociedad hizo que el gobierno de la República aceptara que tiene una crisis de corrupción que no puede manejar. Y la presión de la sociedad es la que ha logrado que el gobierno de la República acepte traer un organismo internacional a que venga a investigar los casos de corrupción y a luchar contra estos casos de corrupción. Entonces, veámoslo desde todos los puntos de vista, no es lo que pedimos, pero sí, asumámoslo como un logro de la sociedad. Y ahora, el tercer punto es, ¿qué es lo que hace falta? La sociedad debe continuar luchando todos los días para vencer a la corrupción y la impunidad. No es algo de que viene la Maxi y nos va a resolver los problemas, no va a funcionar así. La sociedad debe presionar el día que llegue la Maxi al país, presionarla a brindar resultados. Y brindar resultados principalmente en el caso de corrupción del Seguro Social, que es el que movilizó a toda la sociedad a las calles y es el que evidenció el enorme problema y la enorme crisis que tenía el país. Aparte de eso, es un caso en el cual la Maxi nos puede demostrar si viene aquí a luchar contra la corrupción o si viene aquí a ser parte de la burocracia internacional. Bueno, las expectativas es las expectativas que todo el pueblo hondureño requiere, expectativas que venga a hacer el trabajo que realmente hemos pedido de hace casi 7 meses ya. Y bueno, nosotros no confiamos realmente en lo que es la Maxi porque viene a través de lo que es la OEA. Si viniera por la ONU, nosotros dijéramos que es lo que el pueblo hondureño realmente quiere, pero la OEA realmente ha estado descalificada para el pueblo hondureño. Pero no podemos ser tampoco escépticos y vamos a esperar unos 3 meses por lo menos para ver qué es lo que trae, qué es lo que hace, y luego de ahí nosotros vamos a tomar una decisión para poder decirles que, bueno, era lo que nosotros estábamos esperando.